Alerta en Chihuahua, saturación de hospitales por COVID. Es triste ver morir a tanta gente. Gente joven. Médicos y enfermeras de los hospitales que atienden los casos de COVID-19 en Ciudad Juárez manifiestan que el rebrote es más agresivo y que se está saliendo de control. Cuatro hospitales están al 90% de su capacidad. No hay camas disponibles. Ya no hay cupo dentro de nuestro hospital. Ya no hay ventiladores disponibles. En la frontera Juárez-Chihuahua, El Paso, Texas, se disparó el número de contagios en un 500%. En las últimas 24 horas, supera los 1,000 casos entre los dos lados fronterizos, situación que mantiene sin descanso al personal médico. Que te quieran tumbar la puerta por atención, ver el desfile de ambulancias que quieren entrar y no pueden, ¿por qué? Porque no hay espacio. El mortuorio ya lo tuvieron que expandir, incluso en los pisos se tienen que quedar los cuerpos muchísimas veces, ¿por qué? Porque no hay espacio. Estas imágenes muestran el drama por el que pasan los familiares de los fallecidos por el virus. Las funerarias hacen fila en los hospitales para recuperar los cuerpos. Otras víctimas no lograron tener atención médica y murieron en ambulancias y hasta en vehículos particulares. Había gente esperando que los atendieran más de 4 horas cuando es gente que está muy grave, que falleció, algunos en las ambulancias. Fallecieron pacientes en los carros. El semáforo de reapertura económica retrocedió de amarillo a naranja y en las próximas horas podría regresar a rojo. Se suspenden, estaban ya suspendidos los casinos, se suspenden también los gimnasios. Que los juarenses eviten contagiarse de este terrible mal. El presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cavada, se encuentra hospitalizado. Por segunda ocasión se infectó del virus. En la frontera se aplicó un operativo para dotar de cubrebocas a quienes ingresan al país con la intención de bajar los números de contagios en esta frontera, donde se superan los 1,600 defunciones a causa del COVID-19. Para Imagen, Salvador Gómez. Por favor, déjeme insistir, no es momento de bajar la guardia. No es momento de salir a la calle como si ya se hubiera acabado la pandemia. No es momento todavía de abrazar a todos aquellos que queremos abrazar. Ya sé que estamos hasta acá todos, sí, pero véalo, véalo. Le puede ir la vida en riesgo. En el Estado de México también aumenta la demanda hospitalaria, principalmente en los municipios de Catepec y Nezahualcóyotl. De acuerdo a las autoridades de salud, de septiembre a la fecha se han reportado 20,330 casos de COVID en la entidad. Esto luego del aumento en el tránsito de personas en las calles, comercios, ferias y hasta fiestas. Y sí, todos los días que venimos ya hay más gente aquí afuera. Con pacientes que van entrando, todos los días entran 3 o 4. Pues es muy difícil, pero desgraciadamente las personas siguen sin entender que pues esto sí existe y siguen sin cubrebocas, siguen con su vida normal.